¿Has salido el nuevo videoclip de Lali? Mi fiesta dura 10 minutos, no sé cómo voy a hacer esto. Vamos a ver, yo voy a intentar parar lo menos posible. Pero 10 minutos, madre mía, me santiguo por el copyright. Vamos allá. En 3, 2, 1, Es lo ya. simple. Lo difícil es lo otro, lo estable. Cuando algo está vivo, no se queda quieto nunca. Lo vemos en la naturaleza. La impermanencia es lo único que se mantiene. Yo creo que hay un sistema al que le sirve la anestesia. Por algo se construyó alrededor de la pareja casi un símbolo de estabilidad, de calma saludable. Ese simulacro de quietud, por otro lado, te hace sentir productivo, pero ¿a quién le sirve? Yo apuesto al amor, ¿eh? Pero a un amor vivo, en movimiento. Un amor que me quiera auténtica, que no me haga trampas, que no use tácticas. Un amor que incluya al otro. Un amor que me mire con ojos limpios. Y de eso va mi fiesta. Ah. Es un paréntesis para recuperar la fuerza vital, el encantamiento, la electricidad. ¿Se entiende? Se entiende. ¿A quién? Espérate que le he ido para adelante. Espérate que me he ido para adelante. Se entiende perfectamente, cariña, que me he ido aquí. Una introducción de un minutito, creo. A ver. Un amor que me mire con ojos limpios. Sí. Y de eso va mi fiesta. Es un paréntesis para recuperar la fuerza vital, el encantamiento, la electricidad. ¿Se entiende? Se entiende, cariño. Igual yo solo quería saber para cuándo el novio. ¿Y la Ah. maternidad qué onda? Siguiente pregunta. Me voy con el DJ y él sabe que yo en la pista quiero pa' un bao. A ver, obviamente esto creo que Lali tiene que estar cansada que le pregunten por su situación sentimental, en plan, lo mismo que ha puesto aquí. Y Lali es una persona que no se calla ni una, o sea, vamos a ver mi fiesta. En mi cuarto una red con four to the floor, yo le pido y me da pa' un bao. Vale, mi fiesta va de liberarse y empoderarse además, porque aquí Lali la hemos cogido de la mano de un mánomo, pero vemos muchísima gente en su fiesta, ¿no? Diferentes looks, diferentes personalidades por lo que vemos. ¡Hala! ¡Adiós! Aquí el sonido, cómo suena la producción que le han metido. No sé si le han metido vocoder para que suene más. No sé si electrónica o rasgada o a máquina. Me gusta. Que se viene baile, que se viene baile. Pregunta, la gente que haya ido al tour de Lali, ¿esta canción la ha performado antes en sus conciertos como adelanto, como suelen hacer algunas artistas o no? Me gustaría que me dejara ese comentario, si esto es así o no. Acabo de entender que esta canción es Bam Bam y que la siguiente, y por eso dura 10 minutos esto, será Corazón Perdido, pero todo es mi fiesta, porque mi fiesta es ella perreando, porque es lo que está, bueno, perreando, ella disfrutando, ella disfrutona, ella pasándoselo bien, sin pretensiones, en un lugar donde se siente segura, donde se siente, pues, que puede ser libre. Mejores amigos, dos son tres. Sabes
Salimos por la cocina de la discoteca. El que me saca a bailar, el que me hace acabar, el que me saca a bailar, enseguida se... Espérate, porque ya se iba a comer el morro con varios. Vale, el otro también se lo come, se come el morro. Ella hace lo que le da la gana y yo le su toto. Enseguida se corre y me recorre. Su melodía hace que me desborde. El bajo vibra y lo que quería era seguirlo por todas las giras en la habitación. Oh, espérate. A ver, los liris me matan. Lengua afilada, bueno, lengua que no se calla ni una, como siempre, Lali. Y en el videoclip, además se lo ha puesto. Chicos, si toso mucho, disculpadme, estoy resfriadísima. Estoy hasta arriba de medicina porque estoy hecha un cuadro, pero bueno, sé que me lo perdonáis. Yo le pido y me da paum, 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 sabemos todo lo que es. No, creo que no hace falta explicación. Me gusta un montón el ritmito del el estribillo. El paum, paum se pega muchísimo. Ay, mira. A ver qué pasa. Está discutiendo Lali. Espera, ¿qué acabamos de ver? ¿Está representando algo que le ha pasado a ella? ¿Alguien que la quiere controlar? ¿Un tipo con el que se ha liado? ¿Y que la quiere controlar? ¿Está representando algo que le ha pasado a ella? Qué pedazo de videoclip, chaval. O sea, qué pedazo de videoclip. Cómo se han ido sucediendo las escenas una detrás de otra. O sea, el principio. O sea. Storytelling, nena, storytelling. ¡Ay, mira! Se va. No fume, nena, no fume. ¿Estás a tiempo? ¿De qué? De ganarle a los pajaritos. No he entendido eso. ¿De ganarle a los pajaritos? No es para todos el vacío. Menos cuando empiezan a pillar. Si tienes ganas de llorar, tienes sexo con cualquier persona, si te duele la cabeza, panza, el alma, si dejas de sentir, todos saben. O sea que esa parte es como una reflexión, ¿no? Después de llevar una vida, entre comillas, donde ella hace lo que le da la gana, que está de puta madre, ella en esta parte imagino que es como una reflexión de, vale, esto está de puta madre, pero siento un vacío, es lo que entiendo aquí.
Anda. Antes de que te descubran. Está por salir el sol. Ah. Aunque vienen los paparazzi, ¿no? Gracias. Lali, no fumes, tía. Que eres cantante. Bueno, a lo mejor no fuma y yo me lo estoy aquí imaginando. Vale, la viene corazón perdido. Ando con el pecho vacío, ya no tengo fe. Nada tiene sentido, nada puedo hacer. Claro, aquí se recoge el pelo porque está más reflexiva, lleva la chaqueta, ¿no? Y ahora va pues, a reflexionar un poquito de que, bueno, que ella hace lo que quiere, pero cuando sale el sol, ¿no? Cuando amanece, también a lo mejor siente ese vacío de ciertas cosas, ¿no? Busco como un forajido, llevo en el cartel mi corazón perdido. Solo necesito contacto, algo que me haga sentir, no me tocan hace rato. Ay, el lucazo este en blanco y negro me encanta. Y ahora va a servir también Toto, porque lo sirve y lo sirve mucho. A ver qué nos cuenta. Me da también un poquito de no sé decirlo pena, pero los artistas muchas veces también a la hora de entablar relaciones, ya bien sea de amistad o de amor, creo que lo tienen más complicado porque nunca sabes quién está viendo realmente a la persona, ¿no? O quién ve al artista o al famoso. Y en eso Lali, que ha sido famosa desde tan joven, creo que lo ha tenido muy, muy complicado. Mi corazón perdido quiero encontrar. Me fui acostumbrando a la soledad, manejando ciega en la oscuridad. Algo que también me choca es que Bom Bom, Bam Bam y Corazón Perdido al nivel musical no se parecen. O sea, son dos estilos diferentes y eso es como un contraste también. Quizá Corazón Perdido esperaba que fuera una balada, pero no, no es una balada. ¡Buah! ¡Cómo está modificada la voz en esta parte! Los efectos que le ha metido me encantan. Hay capas y capas y capas y capas en la canción. ¡Qué bueno! Sola en la calle, así nunca habrá quien le falle. Solo necesito contacto, algo que me haga sentir. No me tocan hace rato, no sabe nada de mí. El hecho de que esto esté en blanco y negro, además, también es una representación gráfica de la canción. O sea, el blanco y negro siempre nos retrocede, ¿no? Es como a nivel de pensamiento de que esto es o antiguo, o habla del pasado, o quiere ser como más serio, ¿no? Y creo que en esa parte ese representa un estado emocional. Me encanta un montón los lyrics de la canción, tanto de estos como de los otros. Aquí ya, como ya hemos dicho, se trata un poco de que ella necesita encontrarse a sí misma o encontrar, no a sí misma, sino encontrar eso, o llenar ese vacío que tiene a nivel emocional, pero de forma sana, como ella lo dice al principio. Oh.
Mira, aquí Lali no representa, obviamente, su estado emocional. Ha salido del antro, allí en Argentina se dice antro, ¿no? Y se siente, después de, bueno, ha hecho lo que le da la gana, pero se siente vacía porque, al fin y al cabo, todas las personas necesitamos tener relaciones afectivas, ¿no? No estoy hablando de pareja, relaciones afectivas. No gente que nos controle, no gente que nos use. Entonces, eso es muy complicado encontrarlo, muy, muy complicado. Ya no tengo fe, nada tiene sentido, nada puedo hacer. Oh, es que me está dando una penita cómo está ella poniéndolo. En la parte instrumental es como reflexiva ya. Y te vuelvo a decir, ando con el pecho vacío. O sea, jo, me está dando una penita. Esta parte. La relación del amor, de los amigos, de la necesaria fiesta y del inminente vacío. A ver, Bam Bam y Para Razón Par Perdido fueron escritas y producidas por el TDP Lali, Martín de Agosto y Mauro de Tomaso. Que sabía yo que esto lo había escrito Lali. Mira, estos son todos los. No sé cómo se llama. Los créditos. ¿Ves? Este sitio que está representando un montón de. ¿Cómo llamarlo? ¿Tribus? No. Colectivos, que no me salía la palabra, perdón. Varios colectivos, ¿no? Y lo veo como una zona segura, ¿no? De como ser libre. ¡Mírala! ¡Qué reina! ¡Va! Me guerreina, guerreina. Este tío, necesito volver a poner. Mira, esta parte. Mi fiesta es la celebración del amor, de los amigos y de la necesaria fiesta. Y del inminente vacío. El inminente vacío cuando llegas a casa o llegas donde estés. Y después de pegarte a la fiesta, decir, no sé, llegar a casa y sentirte sola. Pero como ella misma dice al principio, no quiere estar con alguien por estar. Y no quiere que le pregunten si está con alguien. Porque todo se reduzca a tener que tener pareja, sino que sea un complemento, sea algo que te llene, llene como persona, no alguien que te controle, no alguien que te cele. Y creo que aquí lo ha representado muy, muy, muy bien. Me encanta ambos videoclips. Creo que nos ha dado una mini película, una mini historieta, ¿no? Como bien, como eran antiguamente los videoclips larguísimos, tipo Lady Gaga, tipo Michael Jackson. Entonces. Tremendo, tremendo lo de Lali, me parece un trabajazo impresionante. Me encanta que ella siempre saque lo que lleve aquí y lo tire en su música, que se exprese de esta manera. Es una pieza de artista Lali y Bom Bom y Corazón Perdido son dos temazos. Así que nada, chicos, decidme vosotros qué os ha parecido aquí abajo en comentarios. Mi fiesta de Lali, este videoclip de Bam Bam y Corazón Perdido, que me parece como un doble single, ¿no? Os dejo mis redes sociales para que me sigáis también por ahí y nos vemos en otro vídeo. ¡Muah!